El Ministerio del Ambiente lanzó la campaña Pon de tu parte, que promueve el compromiso de los ciudadanos a cuidar el planeta. El ministro Pulgar Vidal resaltó. Es una campaña que se inició a principios de año y que ya tiene más de 300.000 personas que se han sumado a la lucha contra el cambio climático. Pon de tu parte intenta que los ciudadanos nos comprometamos con el cuidado del planeta. Con esta iniciativa se intenta reducir la cantidad de CO2 que cada persona genera. Es decir, un legado a los ciudadanos para que tomen conciencia que está en la mano de todos, sin excepción, generar el cambio que el planeta nos está demandando. Pon de tu parte es una campaña ciudadana que ha tenido un grupo impulsor de organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, cooperación internacional. No cabe duda que esta campaña impulsada por el Ministerio de Ambiente busca cuidar los recursos naturales. Esta COP es la COP que más voluntarios ha tenido en la historia de las COP. Son como entre 900 y 1000 muchachos que vienen de universidades peruanas con el apoyo del PNUD. No queremos que la COP sea recordada como una conferencia que empezó el 1 y acabó el 12 de diciembre, sino que se reconozca que esta COP20 en Lima dejó la semilla de un verdadero cambio. Con un simple compromiso como mantener las griferías en buen estado, apagar las luces cuando no las necesite o transportarse en bicicleta, pueden ayudar a salvar el planeta. Quien acompañó al ministro Pulgar Vidal en esta importante campaña fue el líder ambiental Charlie Alberti, exintegrante de Soda Stereo, quien se mostró entusiasmado con esta iniciativa. Estas acciones individuales que generamos todos, de forma cotidiana, como por ejemplo, bueno, me voy de casa, no apago la luz, o sí, agarro el carro para hacer 5 cuadras, ay, estoy tan cansado, en vez de caminarlas, o hay millones de pequeñas acciones que en Pon de tu parte las proponen, ¿no? Es decir, ¿y qué cambio yo si apago la luz de mi casa? Bueno, si vos lo haces solo, posiblemente no cambies nada, pero si lo hacemos los 7.000 millones de personas que somos sobre el planeta, cambiamos todo. El ministro del Ambiente también resaltó el trabajo que se viene realizando en Voces por el Clima. Este espacio Voces por el Clima es lindísimo, me alegra, de verdad me emociona ver tantos chicos que vienen de colegios, tantos visitantes. Ayer recibió 20.000 visitantes. Lo bueno es que esas instalaciones de Voces por el Clima son nuestras, las hemos adquirido, con lo cual estamos evaluando si hacemos luego o una feria itinerante o lo donamos a un centro de recreación abierto al público. Pon de tu parte, es solo el pequeño grano de arena que todos podemos aportar en pro de un mejor planeta.